Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Buenos días, ahora vamos a ver un nuevo tema que respecta al tema de la semejanza de triángulos. Bueno, la semejanza de triángulos, dice, son dos triángulos que tienen sus ángulos respectivamente de igual medida y sus lados homólogos proporcionales. Vamos a ver aquí, por ejemplo, dos triángulos. En este caso, como puedes observar, el caso de la semejanza no es igual que el caso de la congruencia, pero para poder demostrar las propiedades o los casos de la semejanza, vamos a tener que apoyarnos en lo que es la congruencia de triángulos. Ahora, aquí, por ejemplo, si yo quiero hablar que estos triángulos van a ser semejantes, eso quiere decir que tengo que observar los ángulos y también sus lados homólogos, que tienen que ser proporcionales. Pero en este caso, este es un caso general, y de este caso general se va a desdoblar en un caso 1, en caso 2 y en un caso 3. Primero, como ya me están diciendo que los triángulos ABC, este simbolito significa que es semejante. Este símbolo significa que es semejante. Ahí está, mira. Simbolito que me indica que es semejante. Me dice que el triángulo ABC con el triángulo MNL son semejantes. Si son semejantes, yo puedo aplicar una proporción, ¿no? Recordando un poquito el teorema de Tales, ¿no? Que hablaba acerca de las proporciones. Como son semejantes, voy a proporcionar este lado que observas por acá, el lado A, con este lado M son proporcionales. O sea, A entre M, ¿no? Aplicando también el teorema de Tales. Y B, también proporcional con N, B entre N. ¿Está? Y C entre L, ¿no? Como puedes observar. Y todo lo vamos a igualar a una constante. Esa constante que tú ves se llama constante de proporcionalidad, ¿no? Y de aquí vamos a trabajar de esta manera, ¿no? En forma de proporciones, pero en diferentes casos. Puede ser caso 1, puede ser caso 2, puede ser caso 3, ¿no? Va a depender mucho. Es un caso general. Esa es la semejanza. Recuerda, semejanza, sus ángulos son iguales, de igual medida, y los lados son homólogos, o sea, proporcionales. Primer caso. En el primer caso que estás observando, tengo el triángulo ABC y el triángulo MNL. Bueno, acá ya está la condición. Los triángulos son semejantes. Cada vez que tú tengas, de repente, en una figura, observes esta forma, de repente dos triángulos, de repente un triángulo pequeño y un triángulo mayor, de repente observes alfa y teta y tengas dos ángulos, ya puedes garantizar que estos triángulos son semejantes y puedes aplicar estas propiedades que tú ves, ¿no? Puedes proporcionar. Se trabaja igual que el mismo caso de semejanza, por decir un ejemplito, mira. Si ya sabes que es semejante, por decir, si este vale 6, este fuera 3 y este aquí fuera 2 y te piden hallar X. ¿Ya? ¿Cómo voy a hallar? Fácil, y de la misma manera, igualito. Si comienzo acá, tú vas a decir lo siguiente, mira, que a teta se le pone 6. Pone 6 por acá. A teta, ¿quién se le está poniendo de nuevo? 3. Pones acá, igual. A alfa, ¿quién se le pone? 2. Ahí está. Y a alfa, ¿quién se le está poniendo? X. Operas y te da que X vale 1, ¿no? De esa manera se trabaja la semejanza de triángulos. Pero primero debes garantizar que los triángulos son semejantes, ¿no? Bueno, en este caso yo te lo estoy diciendo, pero ya sabes, cada vez que en un ejercicio de repente observes esta forma, me vas a garantizar que los triángulos ya son semejantes, pues, ¿no? Solamente con dos ángulos, nada más. Segundo caso. Acá, por ejemplo, para que estos triángulos sean semejantes, primero observa. Tiene C, el valor de B. Este es C multiplicado por una constante. Y este es B multiplicado por una constante. Pero aquí nos falta algo más. Aquí nos falta un ángulo. Aquí le voy a llamar un angulito por aquí. Le voy a llamar que sea alfa. Y por aquí también que sea alfa. Ahí está, mira. C, alfa, B. C por K, alfa y B por K. Como puedes observar, estos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Te das cuenta que tienen un ángulo en común. Pero te das cuenta que estos lados, estos dos lados, aquí también aparecen. Pero son ¿qué? Como dice acá, homólogos. O sea, está multiplicado por una constante, por decir. Si esto, por ejemplo, fuera 8, esto fuera 16, esto fuera, por ejemplo, 4 y esto fuera 8. Y tú te das cuenta, 8, 4, este profesor, este de acá es simplemente 8 por
Voy a poner otro color. 8 por 2, mira, ahí está. Este de acá es 4 por 2, por decir, ¿no? Ahí está, mira, ¿te das cuenta? 2, 2, pues, ¿no? Ya está, 4, 4 por 2. ¿No te das cuenta que acá está multiplicado C por K y B por K? ¿Te das cuenta aquí que la constante vale 2 y 2? Y te das cuenta que es 8, y aquí es 8, y acá te das 4. 8, 4, 8, 4. Los triángulos son semejantes, de constante 2. Y puedes trabajar de esta misma manera, como he hecho en este caso anterior. De esa manera se trabaja la semejanza de triángulos. Listo, entonces los triángulos ABC con el triángulo MNL son semejantes. Y por último, el caso número 3, mira. En el caso número 3, ahora estamos observando que simplemente vamos a relacionar los tres lados, sus tres lados homólogos que tienen que ser proporcionales, claro. Por ejemplo, acá hay C, A y el valor de B. Para que este triangulito sea semejante, acá tendría que tener la constante, ¿sí o no? Ahora, la constante acá se puede dar varios casos. Si la constante fuera 1, por decir, si fuera 1, eso quiere decir que estos triángulos van a ser congruentes. Porque si es 1, te va a salir C, el valor de A, el valor de B. Ese es el caso particular. Si K vale 1, estos triángulos son congruentes. Pero estamos en el caso de semejanza. Por lo tanto, el valor de K puede ser mayor que 1 o puede ser menor que 1. O sea, puede ser una fracción, ¿no? O puede ser también 1, puede ser 2, 3, 4, pues, ¿no? Pero no puede ser 1. Por si fuera 1, este triángulo que estamos comparando van a ser congruentes. Entonces, aquí te das cuenta C, C por K. El valor de A por K. B y B por K. Eso quiere decir que los lados son proporcionales. Por lo tanto, te das cuenta que entonces el triángulo va a ser ABC con el triángulo MNL van a ser semejantes. Si son semejantes, puedes proporcionar de esta manera, ¿no? Listo. Entonces aquí vamos a ver un ejemplito. Dice, en el ejemplo te piden calcular X. Por ejemplo, el triángulo ABC con el triángulo MNL. Ahora, profesor, yo observo alfa y teta, alfa y teta. Primer caso. Entonces los triángulos son semejantes. Si son semejantes, como hace rato te expliqué. Allá, facilito, profesor. Primero comienzo por aquí, mira. Aquí. A teta, ¿quién se lo pone? 12. Ahí está, por acá. 12. Listo. Ahora me voy para este otro triángulo. Profesor, a teta, ¿quién se le está poniendo? Ahí está. Se lo pone X, entonces lo divido entre X. Listo. ¿Qué más? Por acá. A teta, ¿quién se le está...? Perdón, a alfa, ¿quién se lo pone? Por acá, mira, en este triángulo. Profesor, a alfa se lo pone 16. Entonces se coloca acá 16, mira. Listo. A alfa, ¿quién se le está poniendo por aquí? Mira. 4. Ya está, aquí es 4. Y te das cuenta que cuando tú vas a operar, ahí cuánto te va a salir. Fácil, aquí le sacas, por ejemplo, cuarta. Vamos a sacar acá cuarta. Cuarta de 4 es 1, cuarta de 16 es 4. Sácale acá cuarta nuevamente 1. Cuarta de 12 te va a quedar 3. Y te das cuenta que X te va a salir 3, ¿no? Y esa es la respuesta para ese ejercicio, ¿no? Listo. Y de esta manera estamos culminando con esta parte de lo que vendría a ser la semejanza de triángulos. The leaders of today, tomorrow, and forever.